Bueno, tengo los resultados de sus pruebas físicas y psicológicas que se le aplicaron. Adelante, doctora. La enfermedad que usted padece es crónica y sus principales síntomas son esa ambición desmedida, esa tendencia delirante por querer tenerlo todo y por mentir. Eso no es cierto. Seguido de un déficit de atención y pérdida de la memoria. Por favor, doctora. ¿Me permite terminar? Adelante. Su pérdida de la memoria es alarmante. Usted no recuerda ni lo que dijo, ni sus límites, y sabe muy bien que hay mucha gente con la que usted mantiene contacto. ¿Y sabe cuál es el problema más grave de todo esto? Que su enfermedad es progresiva y contagiosa, no solo para usted, sino para todos los que están a su alrededor. ¿Hay más? Claro que hay más. Usted ha perdido todo sentido de la voluntad. Ha perdido la compasión. Se ha vuelto frío. ¿Se da cuenta de la gravedad de su enfermedad? No. Lo sabía. Es usted un ser insensible. Ha perdido toda iniciativa. Lo sé. Me alegra que lo reconozca. Aunque también puede ser uno de esos síntomas de su enfermedad. El engaño. ¿Y hay tratamiento? Claro que hay tratamiento. Por supuesto que hay tratamiento. Lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia, además de hacer varios ejercicios de reflexión, tanto para usted como para la gente que tiene a su alrededor. Hay que atacar el problema de raíz antes de que sea demasiado tarde. ¿Lleva tiempo? Mucho, mucho tiempo. Pero a la larga los resultados son sorprendentes. Despréndase de cosas, viva su tratamiento con lo mínimo y verá que se sentirá mejor. Poco a poco irán desapareciendo sus complejos y sus delirios de grandeza. La gente que está a su alrededor y que lo sigue lo querrá por quién es usted y no por lo que tiene. Hágame caso. No. ¿No? No. Bueno, por lo que veo usted no quiere curarse. No. Porque yo no estoy enfermo. Y mire, doctora, usted me cae muy bien. Se ve que es buena en su profesión. La felicito. Con permiso. No lo encontré.